superclásico de las leyendas. Boca River. River Boca. Ortega. Serna. Hernán Díaz. Filiol. Cassini. Delgado. Rivarola. Juanjo Borrelli. Pepe Basualdo. La Paglia. Jueves 15 de junio. Gimnasio Municipal de Trelew. Entradas en venta en Canal 12 de Trelew, Marconi 359, en Rawson, Belgrano 632 y Puerto Madryn, Juan B. Justo 456. Elena Roger y Escalandrum en un tributo a Astor Piazzolla. Todo fue un sueño que perdimos. Se presentan el próximo viernes 2 de junio en el Teatro Auditorium de Puerto Madryn y el sábado 3 de junio en el Teatro Verdi de Trelew. Entradas en venta. Historias de vida. Secretos de cocina. Un centenar de magníficos platos. Textura, sabor. Una ruta gastronómica desde la Patagonia. Para nosotros la cocina es compartir. Una propuesta que se adapta a tu cocina. Sencillo, rico. Espero que lo disfruten. 100 cocinas. Tu ciudad te ve. Te ve tal como sos. Compartimos tus lugares y costumbres. Nos ves. En nuestra señal te vas a buscar y te vas a encontrar, porque somos el canal de la ciudad y te vas a encontrar. Canal 12 TV, te ve tal como sos, te ve tal como sos. Muy bien, continuamos en martes 12. Segundo invitado, rápidamente, porque venimos con los tiempos del programa nuevo y nos viene corriendo. Tenemos mucha información hoy, ya terminamos con lo que era la mesa de Cambiemos que conformamos aquí. Y a ver si nos metemos ahora en la mesa del Frente Chubut para Todos, el Frente Electoral. Estamos ya palpitando las PASO 90 días. Está Pablo Das Neves con nosotros. Gracias por haber venido, Pablo. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, director del Banco del Chubut, pero en este caso me parece que está bien presentarlo como dirigente, como uno de las cabezas de la conducción de este Frente Electoral que se quiere conformar. ¿En qué etapa están? El 20 se reúnen en Río Mayo. Nosotros venimos con un trabajo silencioso, cumpliendo con los plazos que nos marca la ley electoral. Ya el 20 vamos a estar haciendo las formalidades en Río Mayo del Frente, ¿no? Incorporando a los cuatro partidos que lo integran. Y además de los cuatro partidos, como bien lo ha manifestado el gobernador Das Neves, la incorporación de distintos sectores de la sociedad que en su momento firmaron un documento en la ciudad de Trelew, estamos hablando hace aproximadamente mes y medio, donde hicimos una suerte de presentación en sociedad de lo que es el Frente. Siempre buscando los principios que siempre planteamos, ¿no? La defensa de los intereses de la provincia y la incorporación, a diferencia de otros partidos que se caracterizan más por ser expulsivos, sino la incorporación de distintas visiones, distintas voces y distintas miradas de la realidad. Bueno, ya tiró el primer palito, ¿eso fue para el PJ o no? Bueno, yo creo que el PJ, hoy por hoy, y esto uno quizás lo dice sintiéndolo, porque uno puede sentirse peronista independientemente del sello partidario que uno tenga en la ficha de afiliación, hoy por hoy se ha transformado en un partido expulsivo, se ha transformado en un partido donde cuatro o cinco dirigentes buscan cerrarlo a la sociedad, planteando una suerte de pureza de quienes lo integran y haciendo cuestionamientos que me parece que va un poco a contramano. Yo escuchaba recién lo que planteaban los dos dirigentes de Cambiemos. Y una de las cuestiones que sí comparto es que hoy por hoy la sociedad ya no sigue el bipartidismo como una cuestión dogmática, sino que busca tomar distintas visiones, distintas voces, distintas miradas. Y bueno, lamentablemente hoy por hoy la conducción actual del Partido Justicialista no tiene esa mirada, esa posición. Bueno, pero le estaría dando una mano a ustedes con ese criterio. Yo creo que es un error. Yo, si formara parte de la conducción del Partido Justicialista, claramente lo marcaría como un error. Pero bueno, pero nosotros esto lo vivimos en el año 2011, lo vivimos en el año 2012,
en el 2013, donde prácticamente a Mario Dasneve lo proscribieron. Y nosotros siempre lo decimos, le agradecemos al PACH la posibilidad de habernos presentado en esas elecciones con ese partido. Que fíjate vos lo paradójico, ¿no? Porque de la misma manera que la conducción del Partido Justicialista Frente para la Victoria en ese momento trató de proscribirnos, la gente lo castigó muy duramente en las urnas, propiciándole la peor derrota, ¿no?, en la historia del justicialismo de la provincia del Chubut. Uh-huh. Por eso yo creo que es importante tener una mirada más amplia, más contenedora de las distintas expresiones, las distintas voces. Y bueno, eso es lo que pretendemos hacer nosotros desde el Frente de Chubut para Todos. Eso me sonó, en la jerga se dice que están con la ambulancia preparada, juntando los heridos que van quedando. No, lo veo como una cuestión de estrategia, sino yo creo que es un movimiento natural que se da porque nosotros no hacemos planteos de esas características. Es mucho, uno siempre va a trabajar y va a poner su energía en el lugar donde se sienta más contenido. Y evidentemente hoy por hoy hay espacios políticos que en vez de tener una postura contenedora tienen una postura expulsiva. No es el caso nuestro. Me habló de cuatro partidos, ¿lo podemos repasar, los cuatro del frente? Que se lanzan el sábado, como sí, usted sí, decía. Sí, 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 el Partido de la Cultura y el Trabajo, el partido El PACH, el Polo Social y, por supuesto, Chubut Somos Todos. Bueno, uno dice elecciones a diputados nacionales, que es lo más fuerte, es lo más importante. No lo único, se vota Consejo de la Magistratura, creo que se vota convencionales en Lago Puelo también. Sí, sí, hay distintas, digamos, distintas elecciones, pero independientemente de eso y de los cargos, que obviamente siempre son importantes, y sobre todo cuando son cargos nacionales, porque hemos visto la importancia que tiene el defender los intereses provinciales en los órganos legislativos nacionales, independientemente de eso, hay que plebiscitar la gestión y lograr un espaldarazo político muy importante actualmente al gobernador para que los próximos dos años le den esa fortaleza para seguir exigiendo a nivel nacional las medidas y las soluciones que necesitamos como provincia. Ahí me dio el pie la pregunta que tenía preparada, porque yo te lo pregunté recién a la gente de Cambiemos. Yo hablaban de la política nacional, incluso no sé si la palabra es plebiscitar, pero hablaban mucho de centrarse en las políticas que están bajando desde el gobierno de Macri. Pero usted ya habló de otra cosa, habló de plebiscitar la gestión de Dasneve, de esta elección como un apoyo al gobierno de Dasneve. Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos una visión distinta, digamos, ¿no? Y que en cierta forma es parte de la génesis de lo que es nuestro espacio. Nosotros entendíamos que hubo un momento dado donde el bipartidismo llevó a que uno estaba a favor o en contra de una determinada expresión política y eso tenía que ser aceptado sin beneficio de inventario. Es decir, desde el gobierno nacional se tomaba, sea cualquier signo político, sea el kirchnerismo o el macrismo, se tomaba una decisión y en la provincia del Chubut vos eras oficialismo u oposición a nivel nacional y tenías que aceptarla sin discutirla. Nosotros vimos en los últimos años de gestión, durante la gestión de Martín Bussi, que ese alineamiento excesivo con el gobierno nacional nos llevaba a aceptar cualquier cosa que se planteara a nivel nacional, incluso cuando había claramente medidas contrarias a los intereses de los chubutenses. Por eso fue que, un poco rescatando el espíritu federalista... Por eso nos cuesta, perdón, ahora entender esta relación. Yo digo, sí. Uno es como que se marea un poco. Relación Dasneves-Macri o Dasneves-Gobierno Nacional. A veces parece que está todo mal. Al otro día, hoy, las reuniones con el ministro de Economía, veo buenas repercusiones. No, a la vez se reunió con Sergio Massa también, ¿no? En realidad, hay que entenderlo como un patrón de conducta de Dasneves simplemente orientado a obtener los mayores beneficios para la provincia del Chubut. Dasneves es gobernador de los chubutenses. Es el representante ante el gobierno nacional de los intereses de los chubutenses. Eso va a hacer que él esté a favor o en contra en función de los intereses de los chubutenses. Y eso es lo que yo decía, la diferencia del bipartidismo clásico. Nosotros justamente lo que planteamos en nuestro espacio es, independientemente de las miradas y de las opiniones que puedan haber distintas, el espacio político tiene que ser lo suficientemente fuerte para poder de esta manera lograr obtener beneficios para la provincia a nivel nacional. O sea, ¿el discurso en la campaña va a ser exclusivamente provincial o hay un posicionamiento? Sí, señor. Prendo en la charla. Invitado, los estoy escuchando ahí. Y te quería hacer una consulta, sí. Dale, hago esta y después te dejo una para vos. Decía, ¿el posicionamiento nacional va a ser con Massa, va a ser con el Frente Renovador? Porque en algún momento, Dasneves con Macri también, se pensó incluso, hubo charlitas o algún comentario de que podía haber algún tipo de alianza en Chubut que ahora pareciera estar descartado, ¿no? Yo creo que, y esto es una realidad que uno lo ve, ¿no? Independientemente de la relación política y la relación personal con el gobernador, que Dasneves tiene un alto reconocimiento a nivel nacional de todas las figuras políticas, de los distintos espacios. Lo tiene con el presidente Macri, lo tiene con el diputado Massa, lo tiene con el ex ministro Florencio Randazzo,
lo tiene con los gobernadores que hoy tienen digamos una importancia en el, digamos, en el espacio, en el espectro político, como el caso bueno, el ex gobernador Gioja, el ex gobernador de La Sota, digamos, Las Neves tiene un lugar ganado a través de toda su historia en la, en, digamos, lo que es el escenario político a nivel nacional. Eso hace que él pueda, como en el día de hoy, sentarse con el ministro Frigerio y con el ministro Peña y lograr que ellos planteen ahora el próximo cronograma de las licitaciones, ¿no?, de obras para la ciudad de Comodoro, plantearlo esta misma semana. Y a su vez le permite tener una reunión con Sergio Massa para lograr el apoyo de un bloque importante como es el Frente Renovador para defender el reembolso por puertos patagónicos, que es una medida contraria a lo que plantea el gobierno nacional. Esa capacidad de gestión, de poder hablar con, tanto con un espacio y con otro espacio y obtener beneficios de los dos lados, yo creo que lo hacen un dirigente político distinto, que eso es lo que la gente le ha venido reconociendo. Y cuando uno mira estas cuestiones, no lo tiene que ver como una cuestión de blanco y negro, sino simplemente ser lo suficientemente dúctil como para poder lograr objetivos para la provincia. Pablo, bueno, gracias por la visita antes que nada y por acompañarnos. ¿Es impensable una interna dentro del Chusoto del Frente? No, yo creo que no. Se puede dar que haya una lista única, se puede dar que haya una interna a través de las PASO. El hecho de lo que ha sido la reforma de la ley electoral durante el gobierno de el anterior gobierno, que bueno, que permitió el tema de las PASO, justamente habilitó la posibilidad de que haya internas. Yo creo que se pueden dar, como así no se puede dar. Yo, si le tuviese que asignar, digamos, algún grado de posibilidad, yo diría como que son iguales las posibilidades. Uh-huh. Hoy por hoy hay buenos candidatos dentro de nuestro espacio. ¿Como por ejemplo? No, porque yo creo que Máximo Pérez Catán es un buen candidato, yo creo que Sixto es un muy buen candidato también. Hay, digamos, prácticamente hay gente desconocida que se ha sumado, desconocida en el sentido, digamos, de la política tradicional, que se ha sumado al espacio y que realmente es muy reconocida en otros ámbitos y que también pueden ser grandes candidatos. Pero define Las Neves. Yo no lo plantearía como una definición tajante. Por digamos, la atracción, claro, por la fuerza política del mismo. ¿Quién le va a discutir al gobernador? No, el gobernador toma la decisión, pero siempre la toma escuchando distintas opiniones, ¿no? Eso es cierto. O sea, Las Neves, no hay que confundir, yo siempre digo, no hay que confundir autoridad con autoritarismo. Uh-huh. ¿No? Son dos cuestiones distintas. Las Neves tiene la autoridad para tomar las decisiones y en parte el gobierno está basado en eso. Pero él tiene la capacidad de hacer reuniones de mesa chica, de mesa grande, de escuchar a distintos referentes de toda la provincia y a partir de ahí tomar una decisión. Vos fíjate que si tomamos del año pasado a la fecha, o más incluso, somos el único partido que hace reuniones periódicas abiertas a la prensa, donde la prensa puede entrar y escuchar, donde los concejales de nuestro espacio, de los distintos puntos de la provincia, dirigentes y demás, piden el micrófono abierto. Hablan, dicen lo que quieren, a veces capaz que hay alguna diferencia entre nosotros mismos, pero siempre lo hacemos abierto a la comunidad. Lo anunciamos en los medios cuando se va a hacer, o sea, siempre le damos toda la transparencia posible. Después, por supuesto, con toda esa información, Las Neves toma una decisión, pero bueno, obviamente apoyado por todo lo que hubo previamente. Bueno, algunos nombres tiró. Sí, ¿Pérez Catán le pidió permiso? ¿O digamos, Las Neves tiene poder de veto? ¿Le dijo hacer lo que quiera? Yo no lo plantearía como una cuestión de permiso, poder de veto. O sea, yo creo que tanto Máximo como Sixto, como cualquiera de los dirigentes que tiene nuestro espacio, tienen la capacidad para hacer política. Y es bueno que todos aquellos que son dirigentes de nuestro espacio mantengan ese contacto con la militancia del interior, con la militancia de las ciudades y que obviamente vayan generando política. ¿Se ha sumado ya el espacio de McCarthy definitivamente al frente? El de Maderna ya se sabe, pero el de McCarthy está... Sí, sí, el caso de Maderna es un apoyo tácito, pareciera, ¿no? No sí, se quiere claro, jugar demasiado el interés. No, expreso, porque de hecho... Sí, pero dijo que no va a firmar nada porque no quiere que lo echen del PJ. Vos ¿no? sabés que puede ser expreso o tácito. En este caso es expreso, porque lo ha manifestado claramente de que va a participar. Ahora vos fíjate, ¿no? Es un caso paradigmático, porque que una persona que ha manifestado, ¿no?, que quiere acompañar, no lo haga por estas cuestiones de la actitud que tiene la conducción del justicialismo, realmente le hace mal a la política. Yo hoy leía las declaraciones de la concejal Leila Lloyd-Jones del espacio de Adrián Maderna y claramente yo comparto, yo creo que el partido justicialista está yendo
¿no? Hacia un, digamos, a tener una descomposición muy grande. Y en el caso de McCarthy, él ha manifestado en distintas oportunidades, digamos, que tiene una relación más cercana con nosotros. Y bueno, yo creo que el día 20 en Río Mayo vamos a poder ver una foto. Va a estar en la foto, digamos que yo es un dato. Yo creo que sí, o sea, yo creo que va a ser una foto muy interesante mostrando la fortaleza del partido. ¿También es posible, existe alguna alternativa para que McCarthy sea ese candidato del Frente? Como te dije, o sea, yo creo que hay muchos candidatos que pueden ser, muchos dirigentes que pueden ser, y por supuesto nosotros no le ponemos bolilla negra a nadie. Sí, a mí igual hay algunos de esos nombres que vimos andando vuelta que no me cierran por algo que dijo Mario Daneve. Él quiere gente nueva. Él quiere nombres que no sean conocidos. Ninguno de esos cuaja en esa... Por eso yo te decía al principio, no solamente tenemos dirigentes experimentados, sino gente nueva, gente quizás desconocida para lo que es la política tradicional, que también se ha sumado. Yo creo que nosotros tenemos un buen problema, digamos, la posibilidad de tener muchos candidatos. Hay otros espacios que no tienen ese... ¿Se están encuestando, se está midiendo nombres? No, por el momento... Había informaciones que hablaban de una medición, pero no sé si eso es... No es una medición nuestra. Nosotros no estamos midiendo, sobre todo porque, bueno, hubo un parate en lo que ha sido la cuestión política, la gestión política por, digamos, obviamente, las razones conocidas, tanto... Comodoro, claro, tanto en el Valle como en Comodoro. Que bueno, que es un poco demoró algunas definiciones que ahora que más o menos está encaminada algunas soluciones pueden llegar a darse. Pero bueno, pero por el momento no estamos realizando encuestas. No hemos hablado de mujeres, ¿no? En esas listas. Es que en general, es una buena pregunta esa, porque en general en los partidos siempre aparecen nombres de hombres. No sé qué pasa con la política que más allá del cupo, que uno sabe que tiene que haber en la fórmula una mujer. No aparecen naturalmente, por lo menos. Recordemos la última legislativa de Daneve, digamos. Metió los dos, o sea que el valor de la mujer no, es importante. Por supuesto. Yo sé que Daneve tenía una mujer en mente que, bueno, por el momento... Varias. Hasta ahora no ha cerrado, ¿no? Yo creo que hay varias ahí. Yo tengo el nombre de Mirta Romero, por ejemplo, el nombre que Daneve siempre cerró. Mirta Romero creo que ha demostrado... Te agradezco que lo hayas dicho vos, porque yo no lo podía decir, no te dejaba, te retaba. Pero no, la verdad es que Mirta Romero es realmente una candidata, si ella aceptara, ¿no? Cuestión que no puedo ni negarlo, ni desmentirlo, ni confirmarlo, ni sé si se lo han ofrecido, pero claramente Mirta Romero es una dirigente política con una aceptación muy grande y que tiene a cuestas una gestión tanto legislativa muy buena como diputada provincial, como ejecutiva. Creo que tiene pergaminos de sobra para integrar cualquier lista, ella como muchas otras dirigentes de nuestro espacio. ¿Le gustaría Pablo Daneve integrar esa lista? No, yo no, de ninguna manera. ¿Descartado del todo? Descartado de plano. ¿De plano? ¿Sí en la gestión? No, yo creo que en mi caso particular me gusta acompañar, digamos, desde el lugar donde estoy. Creo que hasta el momento el banco ha tenido muy buenos resultados. El año pasado hemos logrado, digamos, una rentabilidad muy grande del 55% en lo que es el EBITDA después de impuestos. Hemos tenido un incremento del 88% en lo que son los depósitos, un incremento del patrimonio neto del 33%. Hemos mejorado todos los indicadores y las observaciones del Banco Central que viene haciendo. Hoy por hoy tenemos un banco sólido, un banco saneado, un banco que está buscando nuevos negocios. Hemos incorporado a nuestra cartera de clientes a empresas muy grandes de la provincia que no operaban con nosotros. Y bueno, todas estas cuestiones yo creo que es importante en este lapso de tiempo de poder demostrar que se puede tener un banco provincial que colabore con la gestión, pero que a la vez sea profesional y que pueda competir mano a mano con la banca privada. Bueno, entonces... ¿Fecha de definiciones cuándo? Eso iba a preguntar. Según lo que determina la ley electoral, vamos, no te extrañe que sea a las 12 de la noche del último día que marque el límite. Bueno. Daneve es muy de jugar justamente con las fechas y yo creo que esto lo vamos a ir cumpliendo. No tenemos ningún apuro más allá de lo que marque el cronograma electoral. ¿Vos que lo ves más seguido, ya tiene candidato? No te lo puedo decir. No te lo puedo decir, pero yo creo que se van a ir dando todos estos pasos. ¿No? Y bueno, después seguramente vamos a elegir los mejores hombres y mujeres para integrar la lista. Atentos a la foto del 20, entonces, alguna carita ahí, hay que buscar quiénes van, quiénes... Yo creo que el 20 va a ser Me lo dejaron afuera de Madrid, yo vengo de Madrid, digo, me dejaron afuera
al de Madrid, digo, no, no, no me pusieron a Gustavo Sastre ahí en la lista. Yo te dije, mucha gente, o sea, no sé, vos lo estás sacando, ¿no? Son dos lugares nada más, muchos anotados. Bueno, obviamente nosotros tenemos esa dificultad, a diferencia de las listas, por ejemplo, de Buenos Aires, donde entran 18, 19, claro, nosotros claro. somos dos nomás. Pero bueno, pero independientemente de eso, yo te reitero, hay mucha gente muy, muy potable, con muy buenos pergaminos para ser candidato. Bien, se lo despedimos. Gracias, Pablo, Daniel, gracias, por haber venido. Gracias, gracias por haber venido hasta aquí. Cerramos en aquella cámara. Bueno, cerramos. Cerramos el bloque. El bloque, no se vayan la... porque viene la última parte del programa que tenemos ahí. Hay olor, información ¿no? picante. ¿Hay? Como un aroma a cocina, leña, ¿no? Leña, sí. Yo siento... Sí, algo se está cocinando. Y a esta hora de la noche te digo que el asadito... Tremendo. Vamos a ver si vamos al quicho.